Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo. Me llamo Miguel Carrión, soy doctor e ingeniero industrial y también profesor titular del área de ingeniería eléctrica de esta escuela. Para comenzar, vamos a ver un vídeo de introducción de nuestra escuela. La ingeniería usa el conocimiento científico para inventar, diseñar, construir y resolver todo tipo de problemas en beneficio de la sociedad. En la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo podrás cursar los grados en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática e Ingeniería Aeroespacial. La ingeniería eléctrica comprende todos los estudios referentes a la electricidad, desde su generación en las centrales eléctricas hasta su consumo en las industrias u hogares. El ingeniero eléctrico es uno de los perfiles más solicitados debido a los enormes desafíos a los que la ingeniería eléctrica se enfrenta. Energías renovables, electrificación del transporte aéreo y por carretera, sistemas de autoconsumo, eficiencia energética. El grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática se ocupa del diseño de dispositivos electrónicos industriales, de la robótica y de la automatización de procesos. La progresiva robotización de tareas, junto al desarrollo de nuevas capacidades en el control y automatización de equipos, te hará imprescindible en un prometedor futuro laboral. La Ingeniería Aeroespacial estudia sistemas propulsivos, aeropuertos, transporte aéreo, estructuras aeronáuticas, tecnología aeroespacial y mucho más. El diseño de las aeronaves, sus sistemas, estructuras, aerodinámica, mecánica de vuelo y aplicaciones de electrónica asociadas definen el marco de una ingeniería donde concretar la evolución de la aeronáutica. La Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo lleva más de 35 años formando ingenieros. Trabajamos con grupos pequeños que permiten una baja ratio de número de alumnos por profesor. Tenemos un profesorado cercano y dinámico que te ayudará a avanzar en tu formación hasta donde tú quieras hacerlo. Nuestros laboratorios docentes y de investigación están en constante renovación y están provistos de los últimos equipos del mercado. Aprovecha las ventajas de vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad, a 30 minutos de Madrid y a menos de una hora del mayor aeropuerto de España. El tamaño de nuestra escuela permite que la relación entre profesores y alumnos sea mucho más estrecha y personalizada, algo muy útil cuando nos salen problemas. La Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo comparte campus con el Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica. Una vez en el ámbito laboral, los desafíos que presenta la industria aeroespacial facilitan el acceso a atractivos entornos profesionales. Podrás participar en diversas iniciativas y proyectos en los que están trabajando actualmente nuestros alumnos, como son los concursos Fórmula Student o la First LEGO League. Atrévete, vive la experiencia y ven a formar parte de la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo. Te esperamos. Para describir un poco más en detalle nuestra escuela y los estudios que ofertamos. Os recuerdo que podéis hacer preguntas en el chat que contestaremos al final. Bueno, vamos a la presentación. Bueno, como hemos dicho en este vídeo introductorio, tenemos tres grados que se pueden estudiar en nuestra escuela. Dos pertenecen a la llamada rama industrial, que son el grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el grado en Ingeniería Eléctrica. Por otro lado, tenemos el grado en Ingeniería Aeroespacial, que es un grado de nueva implantación y el que estamos contentos de decir que en el próximo curso tendremos nuestros primeros graduados en Ingeniería Aeroespacial. Cada uno de estos grados comprende cuatro cursos que en total forman 240 créditos ECTS. Los tres primeros cursos de cada uno de ellos comprenden básicamente asignaturas obligatorias y en el último curso tenemos alguna asignatura obligatoria, asignaturas optativas y lo que llamamos el trabajo fin de grado, ¿vale? Que comprende 12 créditos ECTS en el que se hace un trabajo novedoso relacionado con el grado que se ha estudiado.
Y a continuación voy a explicar un poco brevemente cada uno de estos grados. El grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática es el que comprende diseño de dispositivos electrónicos, automatización, programación, robótica, etcétera, etcétera, en el ámbito industrial e incluso fuera de él. Por otro lado, el grado en Ingeniería Eléctrica aborda todos los problemas relacionados con la electricidad, desde su generación en las centrales eléctricas hasta su consumo por los usuarios finales de la energía. En este punto, no podemos dejar de mencionar que la energía eléctrica vive un proceso de revolución gracias a la introducción de las energías renovables que están inundando masivamente el mercado, por el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento energético que nos van a servir para aprovechar mejor esas energías renovables, redes inteligentes que además de transportar energía, transportan información, sistemas de eficiencia energética tanto en edificios como en dispositivos, por supuesto la incorporación de vehículos eléctricos y todas sus instalaciones. En España vamos un poquito retrasados con ello, pero en el país de nuestro entorno van mucho más avanzado y nosotros vamos a ir detrás, por supuesto. Y finalmente, los sistemas de autoconsumo, que también están viviendo un momento muy álgido y hay muchísimo trabajo relacionado con esto. ¿Vale? En el grado en Ingeniería Aeroespacial, pues comprende, digamos, todo lo relacionado con la industria aeronáutica y los problemas de ingeniería. Por tanto, sistemas de propulsión, aeropuertos, transporte, navegación, estructuras y materiales aeronáuticos, tecnología aeroespacial, etcétera, etcétera. En este punto, como indicaba el vídeo, no podemos dejar de mencionar que nuestra escuela comparte campus con el Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeronáutica, que es este edificio que se puede ver en la foto, que es un edificio que hemos recibido este año. Ha sido una apuesta económica muy fuerte de la UCLM, que además de construir este bonito edificio, pues nos ha dotado con 1.300.000 euros para, además de incorporar el equipamiento que ya teníamos los grupos de investigación, incorporar nuevo equipamiento, último modelo. ¿Vale? Esperamos que tanto los estudiantes de Ingeniería Aeroespacial como los de las ramas industriales se puedan beneficiar de este instituto, pues, por ejemplo, en la realización de trabajo fin de grado. Bueno, los planes de estudio de nuestras titulaciones están descritos en detalle en la página web de la escuela, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí. Simplemente indicar que todos los planes de estudio son conformes a las órdenes ministeriales dispuestas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, donde se detallan los contenidos de cada una de las titulaciones y su duración, de tal manera que todas las titulaciones dentro de España pues, tienen los mismos contenidos. Bueno, como se ha visto en el vídeo, una parte muy importante de los estudios de ingeniería son aquellos del trabajo práctico, es decir, la práctica. En nuestra escuela tenemos la suerte de contar con laboratorios de docencia muy bien dotados y además que están en constante renovación. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas fotos de robots industriales de nuestro laboratorio de automatización, que son los que se emplean hoy en día en empresas reales. El laboratorio de máquinas eléctricas o aquí un montaje experimental del grupo de máquinas y motores térmicos que ahora tiene su sede en el Instituto de Aplicaciones Aeronáuticas. Bueno, en nuestra escuela tenemos la firme creencia de que la universidad no puede limitarse únicamente a transmitir enseñanza, sino que debe generar nuevo conocimiento. Por ello, los profesores que formamos parte de la escuela estamos muy implicados en temas de investigación. Creemos que esto es muy bueno para la sociedad a la que nos debemos, pero también para nuestros estudiantes, que se pueden beneficiar de estos proyectos de investigación tanto en las propias asignaturas que cursan como en sus trabajos fin de grado, en el que pueden hacer tareas relacionadas con estos proyectos de investigación. A modo de ejemplo, voy a explicar aquí muy brevemente tres proyectos que se están realizando ahora mismo y que están relacionados con las tres titulaciones. Aunque los trabajos en ingeniería normalmente son multidisciplinares, pero bueno, aquí podemos asociar, por ejemplo, la detección de defectos en el acero mediante monitorización y actuación automatizada. Básicamente lo que se encarga es de utilizar un nuevo dispositivo de robótica por cable, por ejemplo, para analizar puentes de acero, para detectar defectos o problemas de funcionamiento. Este está basado en un proyecto, bueno, está financiado por un proyecto europeo. Otro proyecto que se está realizando es la gestión de vehículos eléctricos en sistemas eléctricos con gran presencia de energías renovables, en el que se abordan todas las problemáticas desde distintos puntos de vista que van a causar la aparición de un número masivo de vehículos eléctricos en los futuros sistemas eléctricos que estarán dominados principalmente por energías renovables.
Y finalmente, un proyecto relacionado con ingeniería aeroespacial es el estudio técnico experimental de chorros de combustibles de aviación en un motor, en un nuevo motor óptico alternativo. Por ejemplo, el montaje experimental de este motor óptico está en el Instituto Aeroespacial. ¿Vale? Ahora me gustaría compartir con vosotros algunos proyectos ya finalizados que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, en este proyecto que estamos viendo, se trata de un brazo robótico que se encarga de limpiar paneles fotovoltaicos. Podéis ver que la parte de la izquierda está muy sucia, la parte de la derecha está muy limpia y de forma automática se pueden limpiar grandes extensiones de paneles fotovoltaicos, ahorrando mucho dinero. Tener en cuenta que los paneles fotovoltaicos, cuando tienen suciedad, pues hace que su eficiencia baje muchísimo. Otro proyecto que me gustaría que viéramos es esta silla automática que permite salvar escalones. Por ejemplo, también ha sido liderado por uno de los profesores de esta escuela y aquí en la imagen está acelerada y se ve cómo puede salvar este obstáculo de 3 escalones. Podéis ver que este, por ejemplo, es un trabajo multidisciplinar donde hay control, electricidad, mecánica, etc. Otro proyecto más relacionado con la ingeniería eléctrica y en el que hemos participado es este, en el que hemos un curso organizado por Euroelectric, que es la patronal de las empresas eléctricas a nivel europeo, y en el que nos propusieron diseñar un sistema eléctrico para Europa que fuera posible en el año 2050 albergar la máxima cantidad de energía renovable. Nosotros propusimos un modelo matemático para hacerlo y fuimos finalistas y tuvimos que ir a Bruselas a presentar nuestro trabajo y conseguimos bajar el número de emisiones de CO2 en el sistema europeo de forma rotunda. A modo de ejemplo, podemos ver que en España, en este caso, conseguíamos que la producción de energía renovable fuera mayor de un 90% utilizando datos reales. Y por último, voy a finalizar con 3 ejemplos de proyectos del área de la ingeniería aeroespacial. Aquí, por ejemplo, que también han sido liderados por profesores de la escuela, aquí podemos ver un ejemplo de la utilización de velocimetría de imágenes de partículas en las que podemos utilizar esta técnica para caracterizar el flujo de aire en la parte anterior y posterior de una ala, de los slots y las flaps, durante el despegue y el aterrizaje de aviones, en este caso de A380. Otro proyecto en el que han participado profesores de la escuela es este, en el que se ha caracterizado la energía cinética turbulenta de Airbus A380 utilizando motores Rolls-Royce. Y por último, otro proyecto finalizado ha sido este, en el que se ha diseñado una instalación experimental para caracterizar el ruido de motores de propulsión y en el que se ha utilizado la cámara anecoica, que es esta cuadradito azul, más grande del mundo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una persona para que veamos la escala y ha sido dirigido por un profesor de esta escuela. Vale. A continuación, también me gustaría resaltar que gracias a la posición geográfica de Toledo, muy cerca de Madrid, tenemos a nuestro alcance un gran número de empresas en las que nuestros alumnos pueden realizar prácticas. Por ejemplo, aquí en la figura de la derecha se muestra en color rojo las prácticas ofertadas en cada año natural y el número de prácticas realizadas por nuestros alumnos. De tal manera que podemos ver que las prácticas ofertadas superan, son más del doble de las prácticas realizadas. De tal manera que cualquier alumno que quiera realizar prácticas en empresa lo puede hacer en nuestra escuela. De hecho, estamos tan seguros de nuestra capacidad de ofertar prácticas que en el caso del grado de Ingeniería Aeroespacial, las prácticas no son voluntarias, sino que son obligatorias. De tal manera que ningún ingeniero aeroespacial saldrá al mercado sin haber realizado antes un trabajo de ingeniero aeroespacial real. Y ya para finalizar, solamente me gustaría indicar las salidas profesionales de nuestros grados, que son muy abundantes. En el caso de graduado en Ingeniería Electrónica Industrial Automática, desarrollo de sistemas de control y automatización, sistemas electrónicos industriales, sistemas robotizados, ingeniería de mantenimiento y todo lo relacionado con cualquier otra ingeniería, con el acceso a administración pública, ingeniero del Estado, ingeniero de la comunidad autónoma, investigación, desarrollo e innovación y, por supuesto, tareas de docencia. En el caso de la ingeniería eléctrica, tenemos salidas profesionales relacionadas con la generación, transporte y distribución de electricidad,
Por supuesto, el desarrollo y uso de energías renovables, todo lo que son máquinas eléctricas, tracción eléctrica, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, diseño de sistemas de control automático y de eficiencia energética, mantenimiento de instalaciones industriales, medida, ensayo y certificación de equipos y todos los trabajos relacionados con la asesoría, consultoría y peritaje de obras eléctricas. Y finalmente, en el caso de los graduados en ingeniería aeroespacial, pues tenemos todo lo relacionado con la ciencia aeronáutica y los estudios de la navegación aérea, vehículos aeroespaciales, satélites, lanzamientos, aeropuertos, transporte, proyecto, comprobación y ensayos de modelos y prototipos, instalaciones experimentales, expedición de certificados de navegabilidad, inspección y revisiones, inspección de fabricación y reparación de material aéreo y proyectos técnicos de conjunto y de instalaciones especiales relacionadas con la industria aeroespacial. Por tanto, podemos decir que en las perspectivas laborales de nuestros graduados son realmente muy buenas. Si vemos esta clasificación de las carreras con más salidas profesionales, más y menos, si nos fijamos en la columna de la izquierda, podemos ver que tanto la ingeniería aeronáutica y la ingeniería eléctrica son las dos carreras con más salidas profesionales, exceptuando las carreras de la rama sanitaria. ¿Vale? Y también podemos ver que la ingeniería electrónica está muy bien situada. Si queréis tener más información sobre nuestros planes de estudio, sobre la escuela, nuestra organización, etcétera, os animo a consultar la página web de la escuela y también a seguirnos en las redes sociales. ¿Vale? Muy bien. Bueno, os recuerdo que podéis hacer preguntas en el chat, que contestaremos al final de la sesión. Y ahora, pues podemos ver que nos acompañan tres personas que voy a ir presentando a continuación. En primer lugar, a José Ignacio Nogueira, que es doctor, ingeniero aeronáutico y catedrático de universidad en nuestra escuela. Y le quería hacer una pregunta. Considerando tu papel de ser uno de los padres de esta nueva titulación, y por tu gran experiencia en el sector aeronáutico, ¿por qué el grado de Ingeniería Aeroespacial en Toledo? Bueno, el montar el grado en Toledo no ha sido una cosa casual, sino que ha tenido, obviamente, como todos estos proyectos, mucha materia gris detrás de él. Y la idea es, por lo menos, que haya que coincidan tres elementos muy relevantes, que sería el primero, que exista una demanda. Y la demanda en la universidad, mucha gente lo relaciona con los alumnos, que el cliente de la universidad es el alumno. Yo ahí discrepo personalmente en mi forma de verlo y considero que el cliente de la universidad es la empresa. Estamos en una aventura común, los alumnos y los profesores, generando un material útil para las empresas, un producto útil que es el objetivo de ambos. Entonces, en ese entorno hay una clara demanda actual con bastantes polos energéticos, polos del mundo aeroespacial, en el tema de empresas como Airbus o Eurocopter, que están prodigándose y creciendo, no solamente en Sevilla, no solamente en Getafe, que nos pilla casi equidistantes en la zona de Castilla-La Mancha, sino dentro de la propia Castilla-La Mancha, y todo el gobierno de Castilla-La Mancha y los posibles gobiernos que pueda haber por muchos cambios políticos que haya de un lado o de otro, la hoja de ruta siempre pasa por tener una pata muy fuerte en el mundo aeroespacial. Entonces, es un ámbito que está creciendo mucho y tiene mucha demanda y se puede alimentar con gente de la región, que sería lo ideal. Ahí la prueba de si hay demanda por el otro lado por parte de los alumnos se ha constatado. El año pasado llegó a haber 400 preinscripciones para 60 plazas, que es lo que se abre básicamente, lo que quiere decir que no ha sido una mala idea en cuanto a que realmente se solicita. Además de que haya demanda, tiene que haber capacidad en la universidad. Y efectivamente se ha unido que tenemos, como comentaba el profesor Miguel Carrión, el Instituto de Investigación Aplicada a la Industria Aeroespacial. Precisamente el director del instituto es un catedrático de la universidad con 20 años de experiencia en la universidad y que conoce los entresijos de la universidad a la hora de poner en marcha algo nuevo y poder moverse dentro de la universidad. A ese catedrático dentro de la universidad se ha unido otro catedrático, ingeniero aeronáutico,
con experiencia de más de 20 años trabajando con Airbus, con Rolls-Royce, con Dassault, con muchas empresas aeronáuticas y a la vez con que ha sido director de ingeniería industrial, aunque él sea ingeniero aeronáutico. Esto le da una visión global que permite, partiendo de la única escuela que había de aeronáuticos hace 20 años, ser capaz de ver los defectos del pasado, cómo complementarlos e intentar dar un valor añadido a lo que se está generando dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, que de momento parece que está funcionando muy bien. La primera promoción, la verdad es que estoy muy satisfecho de la primera promoción que está saliendo. Estoy dándoles clase ahora en tercero y me sorprenden en cuanto a los buenos resultados. Quizás esos buenos resultados vienen de la tercera pata, que es que el ámbito de estudio sea el adecuado, que el alumno tenga un entorno propicio para concentrarse, propicio para el estudio. Y eso es una cosa que Toledo proporciona en cuanto a las empresas que tiene alrededor para poder hacer prácticas en empresas, pero también en cuanto a teniendo las distracciones necesarias para un estudiante de universidad, no tener tanta tentación y unas tentaciones tan tremendas como las que tiene Madrid. Entonces, yo creo que las tres cosas se juntan y estamos creando, pues eso, una titulación muy buena gracias a la localización y gracias a la coyuntura de personas que se han fichado precisamente para poner esto en marcha en Toledo. No lo he dicho al principio, debería haberlo dicho. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando en esta sesión. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias, José Ignacio. Ahora vamos a hablar con Inés Fernández. Inés es alumna de segundo curso del grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y además es la delegada de alumnos de nuestro centro. Entonces, Inés, desde tu posición como alumna y delegada de alumnos, ¿puedes contarnos brevemente cómo está siendo tu paso por la escuela? ¿Qué elementos clave destacarías? Vale, pues a ver. Yo, como ha dicho bien Miguel, pues soy Inés, soy alumna de segundo de electrónica y también soy la delegada. Y bueno, a ver, mi situación está siendo un poco especial porque en verdad en la universidad sin pandemia llevo un cuatrimestre y medio. Pero bueno, yo sobre todo me quiero dirigir a los chicos y a las chicas que se están replanteando el venir a esta escuela y contaros un poco cómo me está yendo a mí. A ver, antes de todo deciros que las tres ingenierías, bueno, como todas las ingenierías y muchas más carreras, son carreras difíciles y que se tiene que echar muchas horas de trabajo, pero eso no significa que no se puedan sacar y que tengáis que estar todo el día estudiando. Y os lo digo por experiencia, también se puede salir con amigos, aunque ahora un poco, la situación está un poco rara, pero bueno, pues salir, hacer más planes, relajarse, al fin y al cabo la clave es organizarse y todo al final se saca. Y bueno, pues eso, como os he dicho, yo en la universidad he vivido poco sin pandemia, pero también ahí me gustaría destacar el buen trabajo que ha hecho la escuela para que en los meses que estuvimos en cuarentena y ahora, pues las clases han seguido con la máxima normalidad posible, porque lo hemos podido hacer todo online, no hubo ningún problema, y ahora pues estamos teniendo dos posibilidades, una que es ir presencial, como siempre, u online. Entonces, los alumnos elegimos y eso hace que los que vayamos presenciales, pues vayamos menos y haya menos riesgos, y en general pues ayuda mucho también. Y bueno, y por último, creo que un punto que es clave considerar es que, como ya se ha dicho antes, la escuela es pequeña, entonces eso hace que la relación entre profesores y alumnos pues sea mucho más cercana. Y eso os digo yo, que cuando hay problemas viene muy bien, porque si no, si imaginaos que tenéis un problema con alguna asignatura, pues rápidamente el profesor va a saber en qué situación estáis y os va a ayudar con tutorías y no van a poner ninguna pega. Entonces, el que os conozcan, pues a vosotros os da mucha más seguridad y eso a mí me ha pasado en varias asignaturas y las he conseguido sacar gracias a que los profesores me ayudan mucho. Y ya estaría, por mi parte. Muchas gracias, Inés. Vamos a hablar ahora con Pablo de la Villa, que es exalumno de la escuela y actualmente es adjunto a dirección de la empresa LM Group, que es una empresa puntera en automatización industrial. Entonces, Pablo, tras tu formación universitaria en la Escuela de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de Toledo, ¿cómo ves las oportunidades de trabajo o emprendimiento en la ingeniería a los alumnos del centro? Hola, chicos. Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida a esta asistencia a las jornadas de introducción de nuestros grados. Yo personalmente creo que la mejor opción para explicar las salidas laborales es explicar un poco mi experiencia o lo que yo he vivido.
después de unos cuantos años dentro de la ingeniería, la cual agradezco todo el trabajo que ha hecho la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre todo en tema de profesorado. No os preocupéis porque las salidas laborales que podéis encontrar en vuestro futuro como ingenieros, que os felicito por elegir esta ardua carrera, que tiene muchísima satisfacción de cara a futuro sobre todo, pero sobre todo focalizaros a que hay muchísimas salidas laborales en diferentes empresas, que no os centréis en lo que es solo Madrid o cuál es el boom de querer trabajar en Madrid, porque Toledo ofrece muchísimas oportunidades en el sector. Bueno, yo personalmente estuve haciendo la ingeniería aquí en Toledo, tras ello fue mejorando mi vida trabajando paralelamente en proyectos de investigación, como fue en este caso el Fórmula Student, del cual fui team leader durante 2 años. Y eso al final te hace abrir todas las puertas posibles, ¿vale? Yo os intento animar a que trabajéis sobre todo esas soft skills, que ahora son las que se están llevando en todo el sector logístico, aeronáutico, de ingenierías en general. Yo pertenezco a una empresa de automatización robótica, en la cual diseñamos ciertas soluciones de robotización, como las que podéis ver, sobre todo para el sector logístico, líneas de transportadores, almacenes automáticos, clasificadores, etcétera. Pero al final me ha hecho aprender mucho, y sobre todo uno de los puntos que yo os tengo que aconsejar es de cara a salidas laborales, como me dijo un profesor de la universidad, no se os hace ingenieros para saber de todo, se hace ingenieros para saber solventar cualquier problema en cualquier situación y en el menor tiempo posible. Y eso al final es lo que os va a abrir muchas puertas de cara a futuro, ¿vale? Toledo ofrece muchísimas oportunidades, ya bien sea nuestra empresa, hay empresas del sector logístico, del sector eléctrico, bueno, el sector aeronáutico, tenemos Illescas Airbus cerca, tenemos Internacional de Composites aquí en Toledo también, tenemos empresas del sector, sobre todo, ya no solo ingeniero como tal, eléctrico, electrónico y aeroespacial, sino también de procesos, que es un tema que también se está abriendo muchas puertas, dado el conocimiento que vais a adquirir en la escuela. Entonces, bueno, yo sobre todo os animo mucho a trabajar duro, a trabajar en paralelo con vuestros estudios, ¿vale? Como comentaba Inés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para asistir a clases, hay tiempo luego de ocio, pero sobre todo necesitáis también dedicar cierto tiempo a vosotros mismos, a mejorar a vías comunicativas, aprovechar todas las oportunidades que da la universidad respecto a eso, cursos de SolidWorks, de programación, a nivel eléctrico de control de máquinas. Tenemos muchísima oferta de cursos que luego al final te hacen diferenciarte respecto a los demás de cara a oportunidades laborales. Pero bueno, un poco garantizaros que vuestro futuro como ingenieros está bastante asegurado dada la situación que tenemos actual. Son puestos de empleo que están muy demandados por las empresas de hoy en día y que bueno, no vais a tener ningún problema, entre comillas. Yo, toda la gente por lo menos que conozco, con la que yo salí de la carrera, la gente que no está ahora mismo realizando prácticas ha entrado de junior, hay gente que tiene mayor experiencia y ha podido adquirir puestos de mayor responsabilidad, como en mi caso particular, pero bueno, conozco mucha gente que tiene puestos de muchísima responsabilidad, que ha partido como vosotros, de una salida laboral temprana, unas prácticas en una empresa, y al final crecer sobre todo como personas, ¿vale? Así que nada, os animo muchísimo a que os hagáis ingenieros y que no dejéis de utilizar vuestro ingenio para el día a día, que es al final lo que os hace entrar en una empresa y diferenciaros. Muchas gracias, Pablo. Bueno, creo que tenemos tiempo para contestar alguna pregunta. Por ejemplo, por aquí nos preguntan, ¿es necesario haber cursado química este año para hacer ingeniería eléctrica? Cuéntanos un poco algunos consejos acerca de los grados, si es muy difícil el primer año. Bueno, en primer lugar, no es imprescindible haber estudiado química. Es aconsejable. Siempre viene bien tener ya un conocimiento previo, pero la asignatura está pensada también para aquellos alumnos que no han cursado química en el último curso. Sobre el tema de la dificultad, es algo que yo me preocuparía relativamente. Es decir, si tenéis claro que queréis hacer una ingeniería, trabajad duro y a por ello. No os preocupéis de la dificultad, lo vais a sacar adelante.
Mi experiencia, ya cada vez más larga como profesor universitario, me dice que los alumnos que mejor van en la carrera no son, digamos, los más inteligentes, entre comillas, sino son los más trabajadores. Es decir, aquel que es constante, aquel que lleva su trabajo al día, aquel que se lo toma en serio, es el que saca muy bien la carrera, independientemente de otras cosas. Entonces, si realmente queréis hacer una ingeniería, yo no me preocuparía por la dificultad, sino que iría dispuesto a trabajar duro y a sacármela. No creo que nadie que realmente quiera sacársela tenga ningún problema para finalizar sus estudios. Así que ni nivel de dificultad, ni notas de corte, ni me preocuparía por eso. Si estáis interesados en vuestra ingeniería, intentad matricularos. Si la nota de corte este año queda por encima, pues mala suerte, pero intentadlo. Las notas de corte es algo que es muy variable en el tiempo y a veces son más altas, a veces son más bajas y no merece la pena que por una expectativa de nota de corte, cuyo valor no se conoce hasta el momento de la matrícula, dejemos de estudiar una carrera que realmente nos gusta. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Esta, por ejemplo, para José Ignacio. ¿Un graduado en alguna de estas tres ingenierías es lo suficientemente polivalente como para ejercer su trabajo que no es de su ingeniería? Vamos a ver, esa pregunta tiene dos vertientes. Una sería alguien que ha hecho una ingeniería, por ejemplo, del estilo, tirando hacia algo de teleco y quiere trabajar en algo de mecánica dentro del mundo de ingeniería, esas cosas ocurren. Que descubres tu vocación tardía en otro ámbito y entonces necesitas algo más de formación, pero vamos, con típicamente si lo que has hecho es el grado, con un poco de cursos en refuerzo, se puede hacer prácticamente cualquier máster. Aquí, si nos centramos en lo que ocurre dentro de esta universidad, la ventaja está en que no estamos tan volcados en la línea mecánica o en la línea de teleco o cosas que separen tanto. Tradicionalmente, el mundo aeroespacial estaba muy volcado en mecánica y muy poco en la parte de telecomunicaciones. La realidad en el mundo de los aviones es que la parte de telecomunicaciones ha ido cogiendo presencia y ha habido que meter muchos ingenieros de telecomunicaciones. Entonces, al generar estas carreras nuevas, lo que hemos hecho es intentar tener todos los ámbitos abiertos para que un ingeniero aeronáutico pueda trabajar no solo en la parte mecánica, no solo en la parte de aerodinámica, de mecánica de fluidos, de cómo funciona el avión desde el punto de vista de sujetarse en el aire, sino todo lo que va asociado al avión respecto a comunicaciones, organización del espacio aéreo, etc. Entonces, especialmente en esta escuela se es muy polivalente. Y la salida es bastante amplia, tanto si quieres ir a un sitio como a otro. De hecho, si no entras en aeroespacial y entras en eléctrica, en el mundo aeroespacial la última evolución que está ocurriendo es pasar a los aviones sin sangrado, bleedless. Quitar el sangrado neumático y hacer un sangrado grande eléctrico del avión. Y usar esa energía eléctrica para todas las cosas que antes usabas potencia neumática. Esto significa que necesitas mucho ingeniero eléctrico dentro del mundo aeroespacial. Entonces, al final, las ingenierías hoy en día se entrelazan bastante y cualquiera puede acabar encontrando un camino que en la vida profesional acabas aprendiendo lo suficiente para trabajar en una cosa distinta. Yo conocí a alguien que había hecho electrónica y estaba trabajando en pozos petrolíferos porque había descubierto que eso era lo que le gustaba. Y es un monstruo de los pozos petrolíferos. Y francamente, pues fueron los dos primeros añitos un poco más difícil según se metía en el mundillo. Pero al final, el mundo de ingeniería, lo que se enseña en la carrera es más a tener la cabeza bien amueblada, saber pensar, saber consultar fuentes, que a encerrarte en solamente un tipo de ingeniería o cortarte las alas en ese tipo de aspecto. No sé si los alumnos que están quieren comentar algo, si están de acuerdo o no en esta visión. Pablo, ¿comentarías? Sí, yo sobre todo un poco lo que comentabas al principio de que luego se recibe algún tipo de formación auxiliar, por si al final quieres moverte hacia otro tipo de ámbitos, un poco fue mi caso, que yo a punto de finalizar
la ingeniería me decantaba más por el tema de dirección de empresas. Al final acabé cursando un máster de administración y dirección de empresas, que es lo que me ha llegado un poco a llegar hasta este punto. Pero como comentaba un poco antes en mi parte, el tema de las soft skills y todo ese trabajo que se gana como ingeniero, ya seas eléctrico, electrónico o aeroespacial, te hace llevarte hacia el punto que tú quieras. Yo en este caso pues me desvié más hacia el tema de empresas. Como comentas tú, pues, un ingeniero eléctrico al final también incide en todo el tema de automóviles, aeronáutica, centrales térmicas, etcétera. Creo que al final hay salidas para todo. No es un tema de que solo nos centremos en las tres carreras que tenemos, sino que las tres carreras nos preparan también para un futuro mucho más amplio. Muchas gracias. No sé si Inés quiere comentar algo de si está viendo que cambia su vocación según... Bueno, a ver, yo es que tampoco llevo mucho tiempo, pero bueno, yo creo que por ahora no ha cambiado mucho, pero sí que a lo mejor sí que veo la posibilidad, como le pasó a Pablo, de hacer un máster en dirección de empresas o en otro máster, que tampoco tengo yo ahora mucha idea, pero no cierro puertas a nada yo. Pues nada más, Miguel. Muy bien, hay varias preguntas relacionadas con los planes de estudio. Os recomiendo que os introduzcáis dentro de la página web de nuestra escuela y miréis en detalle las asignaturas que comprende cada grado. Básicamente os puedo indicar la estructura. Los grados están formados por 4 años. El primer año en los 3 grados son asignaturas básicas, álgebra, cálculo, física, química, asignaturas de este estilo, que nos dan la base para lo que viene después. En el segundo curso, en las tres titulaciones, tenemos asignaturas relacionadas con, digamos, la rama industrial, en el sentido de materiales, gestión empresarial, informática, en el caso de aeroespacial, asignaturas de este estilo. Y luego en tercero, es donde aparecen asignaturas obligatorias muy propias, muy exclusivas de cada una de las titulaciones. En ingeniería eléctrica, por ejemplo, tenemos energías renovables, centrales eléctricas, en aeroespacial creo que tenemos navegación, en ingeniería electrónica industrial pues tenemos, por ejemplo, automatización, ¿vale? Son asignaturas obligatorias muy específicas de cada titulación, ¿vale? Eso en tercero. Y en cuarto tenemos alguna asignatura obligatoria, como puede ser, por ejemplo, proyectos, que es una asignatura típica de cualquier estudio de ingeniería. Tenemos el trabajo fin de grado, que también es obligatorio, y luego asignaturas optativas, que están ya relacionadas pues, con cada una de las titulaciones y demás. Entonces, yo lo que os animo es que naveguéis y que comparéis planes de estudio entre distintas titulaciones. Vais a ver que son todos muy, muy parecidos, porque todos beben de la misma orden ministerial. Entonces, hay poco juego por parte de las universidades para cambiar cosas. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo y vamos a despedirnos, vamos a concluir esta sesión. Muchas gracias a los tres por acompañarme y muchísimas gracias a todos los asistentes. Recordad que podéis visitar nuestra página web las veces que deseéis para recabar información sobre los planes de estudio, como acabamos de decir, y sobre la organización que tenemos en nuestra escuela. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Un saludo.